Yo empecé tempranamente a trabajar, traje 27 años en la EMA, mecanógrafo A. Yo percibo 1.540, pero es un dinero que no satisface mis necesidades. Porque la vida aquí en Cuba está muy cara, todo es carísimo. Los pagos no llegan con exactitud. Nos dejan pagar el día primero de cada mes, nos pagan el día 10, el día 15, cuando llega el dinero. Yo cumplí 80 años, ahora en marzo. Los precios son descomunales, el salario no alcanza ni siquiera para la alimentación. Yo tengo dos niños, tengo una madre enferma que ahora mismo le están hemodializando. No me alcanza el salario para su alimentación. Yo mismo soy viejita cero y tengo familia, tengo que mantenerla, todo está muy caro. La vida está dura, uno tiene que luchar mucho para poder comer en su casa. Yo le aconsejo a los jóvenes que se vayan del país. ¿Por qué? Porque aquí no hay futuro, no hay nada. Y aquí lo que hay es hambre, necesidad. Pasando hambre, comiendo guineo sapo aquí. Bueno, ahora en esta cobré 2.300. Bueno, verídicamente es los 25, ¿tú me entiendes? Pero a veces luego, como yo le digo, se tardan. Porque no hay... Casi, verídicamente, tiene que ser 25, pero a veces hacen lo que mejor canal le da a ellos, ¿tú me entiendes? Y entonces con el problema de los recursos de nosotros, no, según ellos, ahora en el mes de enero nos tenían que darnos la bota, la el uberol y todas esas cosas. Vamos a ver, todavía no hay nada. 2.600 pesos. Eso no da para nada. Eso para medicina, en medicina de ella se me va. Yo me pasé trabajando 26 años con el Estado cubano. Fui un hombre que he luchado por esto. Trabajé en el Minim. Trabajé en, por el ejército 13 años. Trabajé haciendo construcciones del Estado 10 años y en distintos lugares he trabajado. Pasé el ejército porque fui militar ante todo el tiempo. Y hoy por hoy, la atención mía ha sido mínima, ninguna. Sí, la pensión del difunto murió. Nosotros éramos casados. Y entonces la pensión me la pasan a mí ahora, de él. Sí. Pero entonces ahora la reducieron a 1.000 pesos, que eso no da para nada. Sí. Eso es para sacar el censo. Mira, todavía esta mañana tuve que pedir 200 pesos para comprar el jabón y el arroz, porque ya se me acabó lo que me dieron. En la cual hay una situación bien crítica con el pago de los trabajadores, a los cuales en este caso tiene una fecha de pago y se le están pagando realmente, vienen a recibir su dinero en efectivo hasta 10 y 15 días después de la fecha que supuestamente se les pasó el dinero a las tarjetas. En Guantánamo es una situación crítica con el dinero. Porque a veces tú madrugas una noche entera, haces una cola enorme ahí para sacar tu dinero, que te pagan tu centro de trabajo. ¿Viste? Te pasa ya la noche entera. Cuando te llega tu turno, el cajero se queda sin dinero. La bancarización se ha convertido en un caos. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones uno ve los bancos que están vacíos, con 3 o 4 gente y las personas pensarán, no, bueno, está bien la cosa, no es que están bien. Los bancos están vacíos porque no hay dinero en efectivo en los bancos. ¿Qué pasa? En ocasiones tú vas y cuando hay dinero te dejan que tú puedas sacar 2.000, 3.000 pesos y si tienes una amistad que te pueda ayudar, quizás saque hasta 5.000 pesos. Siguen los problemas en el banco con el dinero de los trabajadores. Han tomado medidas con la bancarización para ver si resuelven, pero ha empeorado. Nadie hace transacción, nadie tiene tarjeta, nadie tiene nada, porque el dinero de los trabajadores no se le da a su tiempo. Hay trabajadores que cobran su dinero al cabo de 20, 30 días, medida que es una violación. Es todo esto debido a la falta de liquidez en los bancos del Estado y en los cajeros. Además, la gran aglomeración de personas que se dan en todos estos cajeros en la ciudad, que sobrepasan, no tienen suficientes cajeros para poder responder a la demanda de la población. Por otra parte, muchas MIPYMES y demás, a las cuales están instaurando la necesidad de establecer el sistema de pago digital, no reciben. Es decir, muchos MIPYMES te aceptan acaso el 50% de las compras que tú haces, te las aceptan en dinero digital, pero el otro tiene que ser en efectivo. Y entonces la población a veces no cuenta con el dinero. Entonces decimos que
si llega a tu turno y hay dinero en el cajero, lo único que puedes sacar son 5,000 pesos en el día. Ahora mismo, si yo quiero comprar un equipo electrodoméstico para mi casa, como una grabadora, un free, un televisor, ¿cómo voy a sacar 5,000 pesos? Si aquí nada vale 5,000 pesos. Esto está afectando tanto a salud, como a educación, como a los jubilados, al pueblo entero. Cuando no hay dinero, los bancos tienen que estar vacíos porque no hay forma de que el ciudadano como tal tenga efectivo. Está pasando algo con esto. Las MIPYMES, que son quienes deberían depositar dinero en efectivo en el banco, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque el gobierno ha triangulado una estrategia para que las MIPYMES nada más puedan extraer en efectivo 120,000 pesos al mes. 120,000 pesos apenas dan para pagarle a los trabajadores que tiene la MIPYMES. Entonces no están aceptando las transacciones, o sea, las transferencias. Ese problema viene desde hace rato. Se empezó a reflejar primero en los correos, donde llegaban algunos giros y había que esperar que ingresaran un dinero para poderte pagar. Es decir, que esto no es viejo. Ellos tenían conocimiento de lo que venía, de lo que se aproximaba para el pueblo. Por favor, ¿dónde está el dinero del pueblo y de los trabajadores? Necesitamos que tomen otra medida y quiten esa medida. Y van a ver lo que hacen, que quien trabaja necesita su dinero. Quitaron la chequera y tengo que vivir de eso. Si no me muero de hambre. Materia prima, cualquier cosa. Venderla para buscar mi plata para mi comida. Hace rato que no va nadie a mi casa. Y mi casa está de derrumbe. Se cayó la placa y nadie ha ido. Uno fueron una sola vez y más nunca han ido. Tengo que ir al comedor porque si no, no hay comida en la casa. Hay que pagarla, 20 pesos. La reducción, porque en vez de ayudarme, lo que al contrario. Para atrás como el cangrejo.